Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deporte, pues nos encontramos una vez más aquí para analizar todo lo que ha sucedido en la E-Liga MX, esta E-Liga MX que ha venido realizándose ya durante 4 jornadas, Svein. Pero antes de entrar en materia, qué gusto saludarte. Taviño, un gusto estar aquí nuevamente. Ahora estamos más lejos. Estamos más lejos, pero mira, aplicando Susana. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, aquí aplicando la Susana a distancia, como bien menciona Tavo. Vamos a analizar todo lo acontecido a lo largo de esta jornada número 4 del fútbol mexicano en esta E-Liga MX, que viene de manera ascendente, Tavo. No sé tú cómo lo veas, viene de menos a más. Los equipos cada vez se encuentran en mayor sintonía y los jugadores ahí le... Pues depende de qué equipo hables, porque el Cruz Azul de plano no haya nada de sintonía. Hay otros equipos que les ha ido bastante bien, como es el caso de León. Y precisamente de eso vamos a estar platicando en estos momentos, de estos equipos que parece vienen levantando, en particular León, América y bueno, otro que de plano no ve la suya, como es el Cruz Azul, que sufrió su cuarta derrota de manera consecutiva. Svein, pero ¿qué te parece si vamos viendo cómo les fue a estos equipos precisamente que estamos mencionando? En este caso, los Esmeraldas de León, representados dignamente por Nico Sosa, 4 de 4 tiene Nico Sosa, y ya se ve que pues ya es figura por parte de los Esmeraldas de León en la consola. Aquí adelantaba el conjunto de Esmeralda, pero los Monarcas Morelia pues bueno, empataban rápidamente. Y como ya es costumbre, pues Nico Sosa se volvió a adelantar en el marcador, marcando el 2-1, Tavo. Así es, César Huerta, que era el representante de la monarquía en este partido. Vemos León, qué bien juega Nico Sosa. Fíjate, ya de tener ahí varios retadores, ya tuvimos ya la oportunidad de estar nosotros también echando FIFA ahí en una entrevista que hicimos con Iber, que les invitamos a que la vean. Aquí vemos este golazo, Tavo, este golazo aquí aplicándole a la X y al LB y al rojo para meterle así la tijerita. Y qué golazo por parte de Nico Sosa, que ya era goleada, ya era una fiesta lo que estaba haciendo el jugador de los Esmeraldas de León en campo michoacano, aquí marcando el 5-2 de manera definitiva y 3 puntos para los Esmeraldas, Tavo. Oye, sí, como bien dices, una victoria valiosa para el equipo leonés, y el Cruz Azul es el que de plano no levanta. Aquí veíamos, a pesar de que el Chaquito Jiménez parecía que le daba bien a los controles, no puede darle la victoria a este equipo cementero que se ubica en el fondo de la tabla. Y vemos este error que está cometiendo terrible al momento de la salida. Y pues el Cruz Azul nada más no ve la suya. Ven. Sí, sobre todo que ahí el Chaquito Jiménez, pues bueno, suena para varios equipos de Europa. Por lo pronto tiene que mostrar su calidad aquí en la consola, que parecía precisamente, como bien lo comentabas, que se podía llevar mínimo un buen resultado. Y aquí el conjunto de Toluca que saca una victoria importante. Aquí estamos viendo a la niña festejando con su papá. 3-1 y 3 puntos para los de Toluca, Tavo. Oye, y los que también parece que van por buen camino ya son las Águilas del América. Nico Benedetti, que había caído en su primer partido ante Puebla con Ormeño, ahora obteniendo un muy buen resultado para las Águilas. Ahí lo vemos bastante contento contra Roland, que por cierto, Juárez no ha tenido muy buen desempeño en esta E-Liga MX. Ahí vemos un partido que el América parecía que ganaba cómodamente Benedetti, pero fíjate que siempre Roland estuvo ahí acercándose. Ahí vemos el 2-1 que anotaba en este juego, que estuvo de verdad parejo y que bueno, Benedetti mostró sus cualidades. Fíjate, en el primer partido que jugó parecía que no le daba la consola, pero aquí sí, mira, festejando y anotando goles consigo mismo. Sí, sobre todo que se ve que pues uno se puso a entrenar ahí. Estamos viendo aquí en su pantalla el 3-2 a favor del conjunto de las Águilas del América. Y aquí Benedetti haciendo estas combinaciones magistrales, Tavo, como bien le pegas toda la consola. Y ahí lo demostraste con tu Iber. Partido con Iber Ruiz. No, fue muy bien. A mí se me hace que fue por el cambio de consola, ¿eh? Fíjate, hay gente que sí. Ya que la gente, igual quien nos esté viendo, que nos diga si sí hay diferencia de jugar Play con Xbox. Sí. Que para mí sí fue como diferente, no es por poner pretexto, pero sí sentí un cambiecito. Sí, sobre todo que todos los que jugamos a diferentes consolas sabemos que es un cambio importante a la hora de los controles, están diferentes situados y pues bueno, ahí se ve que Benedetti, como lo comentabas, pues bueno, haciendo jugadas individuales que le da la victoria 6-3 al conjunto de Coapa. Así es, las Águilas del América, que ya tienen su segunda victoria en este torneo, la primera con Giovanni Dos Santos frente a Tigres, ahora esta nueva con el equipo de Juárez, que como ya decíamos no viene jugando muy bien, pero bueno, eso ya es independientemente de las Águilas del América. Y la ventaja o la desventaja que tiene esta E-Liga MX, Svein, no sé tú qué piensas, que como cambia de jugador, luego ya no sabe, o sea, no es
que vayan a mantener un nivel. Creo que la regularidad ha premiado a León por el hecho de mantener a Nico Sosa, y eso es importante, ¿no? Sí, sobre todo que ahí las Águilas del la América tienen a dos elementos muy importantes, no solo en el terreno de juego, sino en la consola, hablando aquí de la Liga MX, que es Benedetti y es Giovanni Dos Santos. Se ve que los dos le pegan bien a la consola. ¿A ti cuál es el que más te gusta, Tavo? ¿Con cuál te quedas de los dos jugadores? Fíjate que yo Benedetti lo vi muy, pues como que no sé qué le pasó en el primer partido que no me convenció tanto. En este segundo ya lo vi mucho más acoplado quizá a este tema del FIFA. Quizá le faltaba un poco de entrenamiento, pero se ve bastante bien. Los dos jugadores se ven bastante bien, a diferencia de los del Cruz Azul, que de plano nada más no levantan. No levantan. Pero bueno, hubo más partidos en esta jornada 4 de la E-Liga MX. Ahí vemos el resultado de Necaxa ante Puebla. También Carlos Guzmán, un jugador, un viejo conocido de la afición de León, anduvo por acá algunas temporadas. Y bueno, Necaxa que intentaba sacar ahí una victoria. El Puebla que está teniendo un buen desempeño en esta E-Liga MX, por lo menos más regular con Ormeño. Ahora cambian de jugador y parecía que podían sacar un buen resultado. Sin embargo, Carlos Guzmán todavía tenía algo que decir al respecto, ¿no? Sí, se me hace que ahí falló el conjunto de Puebla al cambiar la sensación. Ormeño y un punto para cada quien, dividen puntos, pero pues es importante, como bien lo comentas, para el Puebla. Y aquí estamos viendo a tus Chivas Rayadas del Guadalajara, Taviño, que pues bueno, el Atlético de San Luis, pues este partido que se jugaba en campo de San Luis, estamos viendo en su pantalla el 2-0 para el conjunto del Atlético, que se llevaba la victoria, y tus Chivas que nada más no levanta ni un atavo. Así es, las Chivas Rayadas que solamente no han podido ganar en este torneo, tienen puros empates y derrotas. Y bueno, ahí veíamos a Dieter Villalpando representando al equipo de Guadalajara y no pudo sacar el resultado. Los rojinegros del Atlas aquí que estaban enfrentando a los Xolos de Tijuana empezaban perdiendo este partido. Y bueno, sin duda el Atlas que también había tenido buenas actuaciones en esta competencia y empataba a los cartones en este duelo contra el equipo fronterizo en un virtual estadio Jalisco. Y bueno, el Tijuana va haciendo las cosas también bastante bien en este encuentro. Se ponía nuevamente al frente bastante, bastante bien lo que hacía Tijuana. Y bueno, Atlas encontrando otra vez el empate y así terminó el marcador. Sí, sobre todo que Tijuana pues es de esos equipos que son molestos a la hora de enfrentar porque te la ponen difícil, y es un partido sumamente difícil siempre que se enfrentan. Y aquí el conjunto de Monterrey recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro con Víctor Manuel Vucetich, Taviño. Aquí el conjunto de Monterrey se ponía 2-0 con un marcador sumamente importante, sobre todo a la hora del partido, porque tuvo varias actuaciones, tuvo varias jugadas importantes. Y pues bueno, un marcador bastante tranquilo para el conjunto de Monterrey. Claro. Así es, Monterrey con Celso Ortiz que sacaba una victoria de 5-0 finalmente ante el equipo de Gallos. Levantando en esta E-Liga, parece que Monterrey puede tener buenos resultados. Vamos a ver si logra mantenerse con este nivel. Y bueno, también en el caso de Pachuca que se enfrentaba a Tigres, Julián Quiñones representando ahí a los felinos, y Pachuca se ponía al frente en el partido. Tigres que tampoco ha levantado en este torneo, no ha tenido muy buenas actuaciones, y bueno, por lo pronto Pachuca sacando otro buen resultado. Sí, sobre todo en estas jugadas lo estamos viendo, son varias jugadas individuales que hacen la diferencia, y aquí se ve que le pegó dura la consola, como ya es costumbre decir aquí, Tavo. Tus Pumas. Mis Pumas de la UNAM recibiendo al Santos en este virtual estadio universitario. Aquí muy rápido, al minuto 3 en el marcador, pues bueno, el conjunto de Santos adelantaban las acciones del encuentro. Aquí al minuto 27 iba a tener esta clara y le iba a meter para adentro, 2-0 por parte de los de Santos. Aquí que mis Pumas, Tavo, le faltaban, como que no se concentraron, y aquí pues bueno, le terminó costando. Oye, además que Pumas estaba peleando la parte alta de la tabla ahí con el León, iban en un duelo parejo. Bueno, se le queda un poco atrás en esta jornada. San Luis que le ganó a las Chivas, como bien decías, a mis Chivas, a mi rebaño sagrado, es el que estaba ya ahora peleando por esa primera posición, esperando un tropiezo de los Esmeraldas de León la próxima jornada. Y bueno, sin duda ha sido un torneo en donde ha habido muchos cambios. Sabemos que todos los jugadores están teniendo un nivel diferente, también influye mucho contra quien juegues el nivel que pueda tener este jugador. Y bueno, sin duda vamos a ver todavía mucho más en esta E-Liga MX. Todavía no hay que descartar a los equipos que no les ha ido bien, como es el caso de Cruz Azul o Tigres o Chivas. En algún momento sus jugadores se ponen las pilas y pueden hacer las cosas bien. Sí, sobre todo que, bueno, apenas vamos en la jornada 4, quedan muchas jornadas, 14 jornadas todavía por disputar.
en las cuales, pues bueno, estos marcadores pueden estar variando muchísimo y como bien lo comentas, pues ahí sí se ponen a entrenar los jugadores, pueden sacar un buen resultado, sobre todo en la parte final del torneo, que ya sabemos cómo se maneja esto, Tavo, de nuestra Liga MX y entrando a Liguilla los 8 primeros. Todavía hay mucha oportunidad para estos 3 equipos, que como bien lo comentas, son los que más han dejado que desear. Así es, pero también hubo feria de goles y aquí en zona franca, en zona deporte, elegimos algunos. El top 5 que vamos a estar presentando en estos momentos, el top 5 de goles en esta Liga MX en la jornada 4. Vemos una combinación de cabezas que finalmente culmina con la anotación del equipo del Atlas y bueno, ese fue el número 5. Aquí también el 4 es otro golazo también por parte de Rayos de Monterrey. Sí, sobre todo que aquí hace una buena volea al conjunto campeón de la Liga MX, aquí metiéndola a la escuadra de primera intención y un muy buen gol, Taviño. Así es, también en el partido del América, Nico Benedetti con este golazo que anota para poner en ventaja nuevamente al equipo americanista. Desde fuera del área este disparo que se fue a colocar al ángulo. Zapatazo muy importante para parte de los de Cuapa. Y aquí el conjunto de la Fiera con esta buena combinación en jugada colectiva aquí en el área chica. Hace una pared y bueno, la mete. Así es, y el número uno, el gol que más nos agradó aquí en zona deporte para esta jornada. Un buen remate por parte de Joel Campbell que está hecho un crack en este juego del FIFA, en este torneo particularmente de la E-Liga MX. Ahí vemos el festejo por parte del conjunto felino que además está en la primera posición del torneo. Sí, como bien lo comentas, el tico Joel Campbell sacando el zapatazo desde fuera del área y ahí la colocaba, era imposible prácticamente para el portero hacer algo para esta jugada que remata muy bien, de buena intención Joel Campbell. Así es la combinación de estos jugadores. Digo, Nico Sosa está muy agradecido con Campbell, que aparte tiene un muy buen nivel en el videojuego. Digo, más allá del tema de la cancha, que también es un muy buen jugador, el Tico, en cuanto al videojuego, está mostrando un muy buen nivel. Vemos que es de los jugadores más rápidos, así es de que si usted juega el FIFA 20 y por ahí está en el modo entrenador, puede modo tener carrera. Una muy buena opción, modo carrera, puede tener una muy buena opción llevándose a Joel Campbell. Sí, sobre todo que aquí también, pues bueno, el conjunto Esmeralda, Tavo, como ya es costumbre, tanto en la Liga MX como aquí en el torneo virtual, pues está haciendo las cosas muy bien, es una constante por parte del conjunto Esmeralda, que hace unas buenas actuaciones y unos buenos torneos, y sobre todo que suma puntos y está en los primeros lugares de la tabla. Así es, y precisamente estamos casi a punto de ver las posiciones, cómo se han movido, pero antes vamos a ver el goleo individual que ya señalábamos a Nico Sosa como el jugador que lleva la pauta y lleva la batuta en este torneo. Sin duda influye que sea el que más partidos ha tenido, está en la primera posición, ha jugado 4 veces y tiene 13 goles. Fíjate, llama la atención, Svein, porque cuando comenzó la temporada, él dijo que su objetivo era meter 10 goles este torneo. ¿Quién iba a pensar que lo iba a superar en el torneo virtual? En el torneo virtual. Y, no, y más de 10 goles y todos los que le faltan. Vamos en la jornada número 4. Y aquí Luciano Federico Acosta en la posición número 2 de mis rojinegros del Atlas. Ahí con 3 partidos. Ya, Sven, ya párale de agarrarte equipos. Hoy no había mencionado ninguno, Tavo, más que mis Pumas y mis Atlas. Es mi trauma, es el trauma que tengo contigo. Pues bueno, aquí en la segunda posición, como bien lo comentábamos, el conjunto de Atlas también está haciendo bien las cosas, Taviño. Así es, ahí veíamos al goleador atlista, Eric Cantú. Este jugador de los Rayados de Monterrey que tiene 9 anotaciones, ahí vemos ya empieza también Rayados a destacar en esta Liga MX. Tiene un partido, fíjate, 9 goles, es bastante bueno el récord. Y sobre todo Kerry Cantú fue campeón del FIFA, porque no lo sabía, sub 15 en la consola del PlayStation, entonces eso también le influye mucho a la hora de este torneo virtual. Y bueno, continuando con Diego Rolán Silva, posición número 4 de los Bravos de Juárez con un juego y 8 goles, estaba aquí bastante sorpresivo por parte aquí de Diego Rolán. Sí, productivo, él ya tiene 2 partidos, Diego Rolán, y por eso se encuentra ahí en esa tabla de posición ya de goleo, al igual que Cantú, ya han tenido sus 2 participaciones en ambos casos. Y bueno, son jugadores que han tenido un muy buen nivel, que han mostrado muy buena pues técnica, sobre todo a la ofensiva. Luego a veces en el FIFA lo que falla es, Ben, no sé si estás de acuerdo conmigo, es el tema de defenderse. Que por cierto, a Sosa le ha ido muy bien, a Nico Sosa de León. Quizá no es tan bueno defendiéndose, pero a la ofensiva es demasiado, siempre muy frontal, ¿no? Sí, sobre todo que pues bueno, ahí la cuestión defensiva es un poquito más difícil que atacar. Pero pues no por ende
se desacredita lo buena, las buenas actuaciones que han estado haciendo los jugadores de la Liga MX. También. Así es, vamos a ver la tabla general, es 20, si sí, te parece, donde los Esmeraldas de León están comandando, mientras vemos de fondo el estadio No Cam, que seguramente mucha gente lo va a estar extrañando, tú incluido, porque eres un gran aficionado de la fiera, Svein. Y León 12 puntos en la primera posición, San Luis segundo, como ya mencionábamos, con 10, Santos tercero con 9, Pumas cae hasta la cuarta posición, pero está muy cerca todavía de los primeros lugares. Toluca es quinto, Puebla sexto, Atlas séptimo. Pachuca por ahí se va metiendo, está en octava posición con 6 puntos, a solamente 6 unidades de líder. Y Monterrey también por ahí ya se está colando. Ahí muy apretado la zona alta del torneo. Y pues bueno, la segunda mitad de la tabla de mi América, en lugar número 10, estaba con 6 puntos. Ya basta, Svein, de adueñarte de equipos, por favor. Ya basta, mi ame. Y pues bueno, el Monarcas Morelia de igual forma empatado, mis Monarcas también. Tus Xolos también con 5 puntos en lugar número 12. Querétaro hace los honores con 13, Necaxa en 14. Tus Chivas Rayadas del Guadalajara en 15, que empatados no levantan, estos 3 con 2 unidades. Juárez y Tigres empatados con 1, lugar 16 y 17 respectivamente. Y tu Máquina Celeste del Cruz Azul, que de 4 partidos jugados, 4 perdidos, estaba ningún punto. Es que parece que todo es... las posiciones de la E-Liga son inversamente proporcionales a las posiciones de la Liga Real. Ahí muy triste lo que está pasando con la Máquina, que no pueda levantar. Y bueno, para esta jornada 5 también, que ya está por arrancar, vamos a ver los próximos duelos que se estarán disputando, Svein. Vamos a ver si por fin la Máquina puede ganar, puede levantar. Y vamos a estar viendo todos estos duelos que se van a presentar ya este fin de semana. 5 jornadas, ya qué rápido se está yendo esta liga. Y bueno, arranca la actividad este viernes en punto de las 2 de la tarde con Bravos de Juárez frente a los Rayos del Necaxa, tus Rayos del Necaxa. Mis Rayos del Necaxa, Tavo, como bien lo comentas. Y continuando con más actividad del día viernes, de este viernes, Atlas, mi Atlas recibiendo a tus Monarcas Morelia a las 16:30 horas. Usted lo va a poder seguir en sus diferentes plataformas o en televisión en vivo en este buen partido de fútbol, Tavo. Así es, y más de la jornada 5, Puebla Santos. Este partido suena bastante atractivo en punto de las 5:15 de la tarde para que esté muy pendiente. Vamos a ver si Ormeño regresa a los controles del equipo poblano, este jugador que lo había hecho de muy buena manera. Y mira, uno de los clásicos del fútbol mexicano. Uno de los clásicos, una final que recientemente se quedaron las Chivas Rayadas del Guadalajara el sábado al punto de las 2 de la tarde. El Tigre recibe a tus Chivas. En duelo de malos. Y en este partido, Cruz Azul buscará su primera victoria frente a los Tuzos del Pachuca. También el sábado a las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde. A ver si Cruz Azul por fin levanta, que nada más en este torneo no da una, Tavo. Y aquí los Xolos de Tijuana, tus Xolos recibiendo a mi club deportivo Toluca. Ya basta, Svein, de adueñarte. Sábado a las 20 horas, por favor, Tavo. Aquí mi Toluca haciendo los honores a tus Xolos, a ver qué tal el resultado. Deberíamos de apostar algo ahí, Svein. Los Gallos Blancos del Querétaro frente al América, ya el duelo de domingo a la 1 de la tarde. Va a estar interesante este partido. El América, que es muy irregular, ojalá podamos ver nuevamente a Giovanni para ver si trae el nivel. Y bueno, te dejo este partido. Aquí mis Pumas, los próximos campeones de la E-Liga MX, recibiendo aquí a corazón partido a mi Atlético también de San Luis. En esta buena jornada de fútbol de la E-Liga MX. Partido que podría definir el liderato, ¿eh? Aparte de la Fiera, que está cerrando también en domingo, en punto de las 2 de la tarde, recibiendo a los Rayados del Monterrey. Un partido que va a ser muy interesante. Ya veremos por parte de Rayados si repite Celso, si repite Nico o si ya le da chance a los otros. Está como niño cuando iba por las tortillas, que no suelta la maquinita, Svein. Así precisamente, Nico Sosa, que le ha pegado duro a la consola, como ya es costumbre decirlo aquí en Zona. Rétalo, franca. Rétalo, Svein. Vamos a retar aquí a Nico Sosa para que nos haga, pues, hacerle los honores a Nico Sosa. ¡Va, no! Aquí meterle una buena goliza. ¡Ah, mira, éralo! Aquí de toda la producción y aquí de Zona de Deportes, que ahí le estaremos retando al buen Nico Sosa. Ahí está, Svein, pues estaremos bien al pendiente de todas las actividades. También recordando que se metan a ver la entrevista que tuvimos con Iber Ruiz recientemente. Se encuentra en el canal ya de Zona Franca a través de las diferentes, tanto en Facebook, en YouTube, en todas en todos los canales que tenemos para poder ver esta entrevista. Y aprovecho para retar a Iber Ruiz, que de verdad es un muy buen jugador. Me dio chance, se veía en su postura. Estaba como acostadón. El usuario es Iber17. Si usted quiere jugar con Iber Ruiz, exjugador de la Fiera, de Monarcas, de Necaxa, de varios equipos, es usuario es Ibert17 para consola Xbox. Si quiere retar a Svein Muñoz, el usuario es SVNJerry10
igual en consola Xbox y tu usuario. Se los vamos a escribir mejor porque sí está bastante complicado. El mío es más fácil, Tabochiva 29 para consola de Play 4. Entonces, los retamos, métanse a jugar y ahí vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en esta Liga MX. Bane, muchísimas gracias. A ti, Taviño, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues ya esperando toda la actividad de la jornada 5, los invitamos a que nos siga el próximo lunes y pues ahí vamos a estar muy pendientes, vamos a estar pendientes y agarrando los controles, ¿no? Pegándole duro a la consola. Pegándole duro a la consola. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.